Hola, chavos, ahora vamos con inglés. Y bueno, esperemos que vayan trabajando así como lo han venido haciendo. Me ha gustado mucho que manden sus audios. Y ya saben que cualquier cosita que a lo mejor la pronunciación falla, yo les respondo en el mensaje con la retroalimentación. Así que váyanlo haciendo para que vayamos mejorando. Las actividades, como ustedes han visto, es más de vocabulario, están sencillas, ¿va? Me ha gustado que no tengan bajas calificaciones en cuanto a las actividades. Solamente algunos chicos, pues sí, les ha fallado un poquito, pero en general han avanzado muy bien. Así que ahora vamos con la secuencia número 3, que se llama My Family and I, mi familia y yo. Y la sesión 1 se llama The Family Members, los miembros de la familia. Y pues nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a escuchar la explicación, así como en los otros videos hemos trabajado. Escuchamos la pronunciación. Ustedes toman su apunte para que vayan viendo cómo se escribe cada uno de estos miembros de la familia. Y al final, ustedes me tienen que mandar un audio, obviamente diciendo todos los miembros de la familia, ¿va? Son dos partes, esta es la primera parte, ahorita vamos con la siguiente. Entonces, tienen que ser en este caso dos audios de los miembros de la familia, ¿va? Bueno, vamos a empezar con los más grandes. Y estos son los abuelos, tanto el abuelo como la abuela. ¿Cómo se dice abuelo? Grandfather. Grandfather. ¿Cómo se dice abuela? Grandmother. Grandmother. Vamos ahora con papá. Father. Father. ¿Cómo se dice mamá? Mother. Mother. ¿Cómo se dice ahora nieto? Grandson. 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 ¿Ok? Vamos ahora con hija. ¿Vale? Daughter. 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 Vamos ahora con tío. Uncle. 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 Vamos con la tía. Aunt. 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 Vamos con primo o prima. Primo o prima se dice de la misma manera, ¿eh? Para que ya no haya una distinción ahí, no lo coloqué, pero primo o prima se dice cousin. 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 Y es lo mismo, ¿va? Vamos ahora con nieta. Mi nieta es granddaughter. 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 Y entonces, vamos ahora con hermano. Brother. Brother. Ahora vamos con hermana, que es sister. 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 Vamos con hijo, que es son. 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 Vamos con sobrina, que es ni. Ni. ¿Vale? Ahora vamos con sobrino, que es nephew. 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 Y entonces, esta es la primera parte del vocabulario. Ustedes, si gustan, regresan un poquito el video. Pero creo que está digerible porque tan solo en la parte de abajo tenemos la estructura de cómo se escribe en inglés, la pronunciación que está en letras más tenues y abajo su significado. Entonces, pueden ir leyendo solamente también o si quieren regresar al video para escuchar nuevamente la pronunciación. ¿Va? Vamos con la segunda parte de este vocabulario. Y aquí hacer una aclaración. En la primera parte, pues nosotros tenemos a lo mejor a la familia más cercana, la familia más nuclear que podemos llegar a tener. Pero en la familia se pueden llegar a presentar otras situaciones. Y también se puede dar el caso de que haya madrastra, padrastro, hijastro, ¿sale? Y para eso está la primer tablita que tenemos. Tiene un sufijo, ¿sale? Tiene primero una palabrita que hace que al añadirle mamá, papá, hermano, hermana, pueda llegar a construirse otra palabra en español. ¿Cómo lo vamos a identificar? Chequen, de este lado izquierdo, en la primera tabla, tenemos este. Como el sufijo, tenemos la primera palabrita en cada una de esas palabras. Y por lo tanto, stepmother significa madrastra. Stepsister significa hermanastra. Stepfather significa padrastro.
Y step brother significa hermanastro. Si nosotros quisiéramos agregarle eso también a hijo o a hija, ¿cómo quedaría? Step son sería hijastro, ¿vale? Y si fuera hijastra sería step daughter, ¿va? Este prefijo nos ayuda a decir que son hijastros, hermanastros, hermanastras, ¿sale? Ahora vamos con otro, ¿sale? Otra característica también en esta parte es que no nada más tenemos a familiares sanguíneos, también tenemos a familiares que son políticos, así se le puede llegar a llamar, como cuñado, cuñada, suegro, suegra, ¿va? Entonces, esposo, esposa también es una familia política en este caso, porque no vienen con la misma sangre, no son sanguíneos. ¿Y entonces? Va. Por lo tanto, vamos a identificar que ahora tenemos también una terminación que se llama in-law. Y esta terminación, por ejemplo, al ocupar mamá, que es mother-in-law sería suegra. Sister-in-law sería cuñada. Father-in-law sería suegro. Brother-in-law sería cuñado. Y bueno, en esta parte ahí quedaríamos, pero también tenemos a lo que es esposa y esposo. Entonces, ¿cómo quedaría esposa? Esposa se lee como wife, esposa, wife, y esposo como husband, esposo. Y entonces, de igual acá necesito que ustedes vayan leyendo la pronunciación correctamente y me envíen su audio, ya saben, por un WhatsApp personal. Entonces, hasta acá llevaríamos dos audios que me tienen que enviar, ¿va? Igual tienen que tomar su apunte y tenerlo en su libreta. Ahora vamos con la actividad escrita, que es algo bueno, porque vamos a poner a trabajar un poquito nuestro cerebro, bueno, un poquito más, ¿sale? Porque de por sí estamos trabajándolo. Ahora vamos a hacer lo siguiente, ¿va? Nuestra sesión ahora se llama Who is your mother? Who is your mother quiere decir quién es tu madre o tu mamá, como ustedes le quieran decir. Y acá tenemos una conversación entre Juanita y Pedrito. Y dice, who is your mother? ¿Quién es tu mamá? Y dice Pedrito, my mother is Juanita. Mi mamá es Juanita. ¿Va? Esta pregunta, who, es una W's question word. Who es una pregunta que significa quién. ¿Va? Después lo vamos a tener que ir a ver a fondo estas W question word, pero mientras hay que identificar que who significa quién, ¿va? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a responder a las preguntas que tenemos a continuación. Vamos a escuchar la pregunta y la vamos respondiendo, ustedes la van escribiendo en su libreta, ¿va? Ya tenemos el ejemplo, who is your mother, o en este caso, who is your grandmother, y hay que responder, who is your grandmother? ¿Quién es tu abuela? Y se responde, my grandmother is Sylvia. Ustedes van a responder con el nombre de su abuelita o de su abuela, como le gusten llamar. My grandmother is Sylvia. ¿Ok? Ahora vas a tratar de responder con este mismo ejemplo, que es un posesivo que dice my, mío. Este es un posesivo, ¿va? Un posesivo de primera persona. Y el is, ¿sale? Que acuérdense que también es el verbo to be, que es ser o estar. En este caso es, ¿sale? Es de ser, es, ¿va? Vamos a responder entonces la siguiente pregunta. Who is your knee? Who is your knee? Who is your knee? Para eso necesitamos tener bien el vocabulario, que significa knee. Next. Who is your mother? Who is your mother? ¿Quién es tu mamá? La primera, pues ustedes tienen que irla buscando, es sobrina, acuérdense. Yo voy diciendo todas las preguntas y ahorita ya dije estas dos de ejemplo. Las siguientes ustedes las tienen que ir escuchando y escribiendo. Y entonces, next, la siguiente quiere decir. Who is your uncle? Who is your uncle? Siguiente pregunta, next. Who is your grandfather?
Who is your grandfather? Vamos con la siguiente. Who is your aunt? Who is your aunt? Who is your aunt? ¿Va? Ahora, las últimas dos preguntitas voy a tratar de hacerlas un poquito más difíciles y ahorita van a ver por qué. Voy a poner este ejemplo. Dice la siguiente pregunta y la primera la hay que comprenderla en español. Dice, Who is the wife of your brother? En español quedaría, ¿quién es la esposa de tu hermano? ¿Quién es la esposa de tu hermano? A ver, la esposa de mi hermano sería mi cuñada, ¿no? Entonces, para mí, sería de la siguiente manera. My sister-in-law is Laura. Mi cuñada es Laura. Acuérdense que hay que completarla con el nombre de ese familiar. Entonces, teniendo en cuenta ya este ejemplo, que es una pregunta un poquito más elaborada, vamos a responder a estas siguientes preguntas. Who is the brother of your mother? Who is the brother of your mother? Y la siguiente y última, Who is the knee of your father? Who is the knee of your father? Who is the knee of your father? ¿Y entonces? Bueno, esperemos que puedan llegar a completarlas, a comprenderlas. Y si tienen alguna duda, acuérdense que me tienen que mandar un mensajito. La última actividad que vamos a hacer en inglés es la siguiente. Vamos a realizar la sopa de letras de los miembros de la familia. Vamos a ver, eso está en el anexo número 5. Vamos al anexo, este igual, así como la otra ocasión, hay que recortarla y pegarla en nuestra libreta. ¿Vale? Si ustedes dan cuenta, ahí está también el de formación cívica y ética. Y acá está el anexo 5, que corresponde a inglés. ¿Va? Estas son las palabras que hay que buscar. Si ustedes se dan cuenta, he agregado otras. Ahorita van a ver cuáles. Aunt, ya sabíamos que aunt es tía. Uncle, tío. Children, children quiere decir niños en general. Niños en general, en plural, ¿va? Esta es una que se agregó en esta parte. La siguiente, cousin, que quedamos que es primo o prima. Mother, que significa mamá. Sister, hermana. Nephew, que es sobrino. Husband, que es esposo. Grandfather, que es abuelo. Dad, que es otra manera de decir papá. Dad. Para mamá también podría ser mom, ¿ok? Brother, que es hermano. Son, que es hijo. Wife, que es esposa. Daughter, que es hija. Parent, parent quiere decir padres, ¿sale? Padre, sin decir a lo mejor el género de mamá o papá. Parent es padre, ¿sale? Parents quedaría como padres en plural, ¿va? Grandmother, abuela. Niece, sobrina. Father, papá. Family, que significa familia. Y child, child, que es niño en singular. Niño, child, infante, un niño. Children, es niños en plural. Child, es en singular. ¿Y entonces, estas son las palabras que hay que buscar en nuestra sopa de letras. Lo pueden hacer con colores, pero acuérdense que yo les sugiero que primero la resuelvan, después la recortan y la pegan. Porque si la pegan antes, puede ser que el resistol que ustedes utilicen pueda hacer que se llegue a romper la hojita más fácilmente si ustedes van subrayando o pintando. Es una recomendación nada más. Bueno, y en este caso, estas serían las actividades de inglés. Espero que si tienen alguna duda, ya saben, me mandan mensaje luego y yo estoy para atenderles. Y acá terminamos con inglés. Bye bye.